Pues nos decía hace un par de días que el Venro Polaris todavía era un poquito errático, que no era todo lo fiable que me gustaría en el tema del seguimiento del cielo, de las panorámicas traqueadas, que los resultados unas veces salían bien y otras mal, y que todavía, bueno, pues no había fiabilidad realmente. Pues muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, que os vengo a hacer una actualización rápida, pero creo que más que conveniente, sobre el Venro Polaris y cómo funciona después de unas nuevas muestras, unas nuevas pruebas que hice ayer. Ya os dije en la review, que por ahí arriba os dejo la tarjetita, bueno, en qué consistía este cabezal. Vedla de verdad, porque es algo que yo creo que va a revolucionar muchas cosas en nuestras prácticas fotográficas, no solo en el seguimiento del cielo de panorámicas traqueadas, sino también panorámicas normales, como ayer hice una que ahora os voy a enseñar, timelapses, etcétera. Entonces, bueno, yo ya os dije que esto me parecía increíble, pero que lógicamente algo que depende enormemente del firmware, del software, de la aplicación que conecta con el cabezal, pues algo que está saliendo al mercado ahora, pues algún desarrollo mayor necesitaría, que todavía, lógicamente, algo que sale, hay que pulir más el firmware y algunos bugs, que desde luego habrá que hacerlo todavía. Pero sí que fui un poquito más duro en cuanto a los resultados del seguimiento del cielo, por esa inestabilidad o inconsistencia en los resultados que no comprendía. Entonces, por camiseria, lo que es la ley de Murphy, después de grabar la review el otro día, justo cuando estoy compartiendo lo que es el vídeo en el grupo de Venro Polaris en Facebook, que abajo os dejo el enlace para que os podáis unir, pues los desarrolladores de Venro pusieron un mensaje en el cual una de las características que precisamente os había comentado en el vídeo, que ya viene activada por defecto en la aplicación, que es la corrección de la desnivelación automática, es decir, el tilt, tenerlo en on, ya viene activado por defecto en la aplicación, y yo en mis pruebas lo dejé activado precisamente, pues eso, pues para darle más seguridad, porque para hacer las panorámicas y demás, ya sabéis, hay que tener lo que es el trípode bien nivelado, y para hacer el traqueo, los trackers, también es conveniente que esté bien nivelado los trípodes. Entonces yo esa opción la dejé activada, la de la corrección, si algo estaba desnivelado, que el cabezal corrigiera esa desnivelación. Bueno, pues los desarrolladores de Venro lo que han hecho ha sido comentar que precisamente tener esa característica activada, el tilt en on, hace que el traqueo pueda tener errores aleatorios. Así que bueno, pues lógicamente mucha gracia no me hizo que después del trabajo realizado, pues justo te encuentres eso, pero oye, había que probarlo. Así que ayer viernes, nada más salir del trabajo, pues aprovechando que un par de amiguetes del Discord, un saludo Cerielf y César Moya, pedazo trolls, bueno, pues me fui a Herencia, donde ellos querían ir. Bueno, pues no es el mejor cielo, pero oye, para quedar un rato con unos amigos y hacer unas pruebas, pues me valía. Así que me fui a Herencia e hice las pruebas que ahora vais a ver a continuación. Panorámica traqueada de 36 fotos, totalmente satisfactoria. Panorámica 85 milímetros y panorámica normal sin traqueo. Así que no me enrollo más, pasamos al ordenador y os enseño los resultados. Bueno, pues lo primero de todo, aclararos que el pueblo al cual fuimos ayer, ese pequeño pueblo de Toledo, se llama Herencia. En él tenemos estos molinos abandonados, que alguno de ellos queda perfectamente orientado a la Vía Láctea. Esta foto es de hace un par de años. No es el mejor lugar para hacer vías lácteas, porque al fin y al cabo, al estar el pueblo justo debajo, hay bastante contaminación lumínica, pero al menos me permitía lo que ayer quería, que era hacer una panorámica completa de todo el arco de la Vía Láctea y también una panorámica normal que incluyera el propio molino y el arco. Eso es lo que quería hacer yo, y bueno, aprovechando que ayer iban para allá los colegas del Discord, bueno, pues para allá que me fui yo también. En primer lugar os enseño lo que es la panorámica que dejé trabajando la cámara con 36 fotos. Configuré, como os dije, la panorámica con el ángulo de rotación horizontal y vertical correcto. Eso ya veremos un vídeo en el cual os explicaré in situ cómo hacerlo, ¿vale? Y dejé haciendo todas estas fotografías. Dejé la cámara trabajando durante 36 fotografías, cada una de ellas de exactamente 28 segundos, ¿vale? Iba a haber puesto 30 segundos, pero me equivoqué y puse 28. Quería haber hecho en principio un minuto, que por eso activé el modo bull para poner un minuto, pero cuando vi que me salían para cubrir todo lo que era el arco, demasiadas fotografías, me salían cuatro filas, bueno, pues al final bajé el tiempo de exposición y lo dejé en 30 segundos, ¿vale? Así que todas estas fotografías, lo primero de todo, para que no haya trampa ni cartón, me las voy a llevar a Photoshop y os las voy a enseñar para que veáis que no hay ningún tipo de modificación, ni ningún tipo de nada que haya sido alterado, ¿vale? Ahí tengo todas las imágenes que ya tienen los ajustes básicos realizados para la exportación que hice, y bueno, pues la configuración F2, 28 segundos, 35 milímetros en la Sony A7S Full Frame Astro modificada a ISO 800. Si ampliamos al 100%, pues ahí están los resultados. De nuevo hago hincapié
en que ese confeti que veis es cosa del Star Eater de Sony, que ayer, bueno, pues como activé el modo Bulb, cuando activas el modo Bulb es cuando ocurre este tema del Star Eater de Sony, ¿vale? Pero eso no tiene nada que ver con el tracker. Entonces, todas las fotografías, os aseguro, estamos viéndolas al 100%, todas están perfectamente traqueadas. No hubo ningún fallo en ninguna de ellas, ¿vale? Todas están perfectas. Vamos a verlas un poquito más rápido, lo que es a través de los propios JPG, perdón, de los propios TIFF que ya tengo exportados, ¿vale? Que son estos, ¿vale? Y si os fijáis, todas están perfectas. Veríais más estrellas si no fuera por el Star Eater de Sony, que como digo, entra en el modo Bulb y se carga las estrellas y sale ese confeti de colores, pero como estaréis apreciando, no hay ninguna de las estrellas que se han salvado del Star Eater de Sony, no hay ninguna estrella que tenga trazas. Todas las fotografías están perfectas, las 36. Luego, con todas estas fotografías, lo que hay que hacer es cogerlas y mandarlas, bueno, pues a un programa para montar la panorámica. En este caso, sí que hay que decir que, bueno, yo dejé un 40% de solapamiento. Con esto yo creo que es más que suficiente en general. Si queréis aseguraros, podéis poner un 45, un 50. No obstante, en casos como este, fijaos, nos va a dar PTGIN un error. ¿Por qué? Porque son muchas fotografías y hay alguna de ellas en las cuales, si os fijáis en estas cuatro, me da un error lógico. ¿Por qué? Pues porque encuentra fotografías que, si nos vamos lo que es a la tabla de puntos de control, perdón, a los puntos de control, veréis que algunas de esas imágenes, pues lógicamente tiene una adyacente que a lo mejor no tiene muchas partes reconocibles, no hay terreno, no hay vía láctea. Entonces, no siempre es fácil para el programa cazar automáticamente puntos que solo tienen estrellas, ¿vale? Así que bueno, esto se cazaría automáticamente con puntos de control. No me enrollo con eso porque tengo ya los tutoriales realizados de PTGui. También podéis utilizar Autopano Giga, que con Autopano Giga, bueno, pues no tuve ningún problema. En este caso, a veces Autopano Giga caza lo que PTGui no. Así que Autopano Giga sí que casó automáticamente la panorámica, y una vez que pasamos la proyección a Mercator para recuperar un poquito más de cielo y que la vía quede más arqueada, el resultado ya es perfecto, y entonces ya es el momento de coger la panorámica, exportarla en TIFF o en PSV y luego llevársela a PixInsight, Photoshop o el programa que cada uno utilice para revelar las fotografías de la Vía Láctea. Y además de la panorámica traqueada que acabáis de ver, que posiblemente con tres filas hubiese podido realizarla, pero bueno, quise hacer cuatro filas para asegurar el resultado y además poner más a prueba el Venro Polaris. También hice esta otra panorámica no traqueada, en la cual quise utilizar un gran angular. Aquí en este caso fue el Sigma 1424 a 14 milímetros, y lo que quería con este ejemplo era hacer una panorámica normal no traqueada y poner a prueba el Venro Polaris para ver cómo quedaba una panorámica en la cual introdujera el molino, un muro de piedra en primer plano y el arco de la Vía Láctea encima, y ver si era capaz de resolver toda esta escena de forma automática en completa soledad también. Así que bueno, fijé los parámetros 14 milímetros, ISO 800 para no quemar demasiado las luces del pueblo, f2.8 y 20 segundos. A 20 segundos ya hay un poquito de trazas en las estrellas a 14 milímetros, pero no se aprecia mucho si no amplías. Así que una vez fijados los parámetros de disparo, y como es una panorámica no traqueada, simplemente definí el punto de inicio y el punto de final, y ya directamente el Venro Polaris calculó cuántas fotografías tenía que realizar, así como el ángulo de rotación horizontal y vertical, que en este caso no fue necesario calcularlo por ser una panorámica no traqueada, que el Venro Polaris nos lo puede calcular por sí misma. Y en este caso, bueno, pues aquí tenéis las fotografías. La verdad es que lo clavó y con el mínimo de fotografías necesarias hizo toda la panorámica. Únicamente tuve que hacer otra mayores porque, si os fijáis, las aspas del molino, por efecto del viento, pues salían movidas, y eso pues en la imagen no queda bien y sí que se nota. Así que cambié del modo panorámica al modo de fotografía normal, no traqueada por supuesto, porque si no el suelo, el molino saldría movido. Entonces realicé una fotografía con un tiempo de disparo inferior, 8 segundos, y una sensibilidad más alta, ISO 2000. De esta forma ya conseguí que las aspas quedasen completamente estáticas. Y una vez que tenemos las 12 fotografías de la panorámica automática de Venro Polaris más la fotografía individual para las aspas, bueno, pues se juntan todas ellas, las mandamos una vez exportadas desde Camera Raw
Apetegui, y ya simplemente es, en este caso, añadir puntos de control entre dos imágenes del cielo que Apetegui no pudo cazar automáticamente y seleccionar luego con máscaras, como también os he explicado en los tutoriales que tenéis la lista de reproducción que os dejo ahí arriba en la tarjetita. Bueno, pues cómo introducir la parte que queremos, las aspas estáticas, y evitar que las aspas movidas aparezcan en la imagen. Con todo eso, y una vez también activado lo de la eliminación del viñeteo por si queda algún rastro, simplemente exportar la panorámica y el resultado es el que tenéis en pantalla. Una fotografía que quedó perfectamente fusionada, que lógicamente aquí no hay ningún tipo de revelado ni nada, esto es tal cual sale de la cámara, solo con los ajustes básicos de exportación para mandar los archivos a Apetegui. Y bueno, pues quedó perfectamente integrado tanto lo que es el muro, el primer plano, el castillo, la Vía Láctea, y realizado todo de forma automática mientras nosotros pues empezábamos a cenar y también estábamos charlando, porque si os fijáis, aquí estoy yo de hecho explicándole al principio de las tomas, bueno, pues a Cerielf y a César Moya, pues cómo se está realizando la panorámica, enseñándole cómo iban quedando las imágenes en el teléfono móvil. Y ya digo, mientras terminaron las fotografías empezamos a cenar y Benro Polaris culminó perfectamente toda la panorámica. Y ya cuando nos estábamos marchando me acordé, Ferru, que no has hecho ninguna fotografía traqueada con el 85mm, y el otro día os comenté que era una focal problemática, que una salía bien, otra mal, una bien, otra mal. Así que tocaba volver a montar todo, puse el trípode del Polaris, conecté todo rapidísimamente, calibré con el móvil, alineé en este caso con Arcturus, no con la Polar, porque me fue más fácil y más rápido, y realicé este pequeño mosaico de 8 fotografías. Me hubiese gustado hacer uno más grande, pero es que no teníamos tiempo y nos teníamos que marchar, que era tarde. Entonces, bueno, la cámara la configura exactamente 85mm, 1.4, 30 segundos. Ni siquiera llegué a enfocar perfecto, porque fue tan rápido que no afiné perfectamente las estrellas, pero al menos me vale para comprobar que ninguna de las partes de este mosaico de 8 fotografías quedó mal traqueada. El resultado fue perfecto en las 8 fotografías. Así que fijaos qué maravilla, lo difícil que es hacer una panorámica de estas focales, poder coger todas estas imágenes y otras más, porque espero poder hacer otro día otro mosaico con muchas más fotografías a 85mm, bueno, pues poder hacer esto de forma automática. Y así es como se ve en Apetegui, bueno, pues cómo quedan estas 8 partes de este pequeño mosaico, y la fusión Apetegui, si pulsamos F5, nos dice que es perfecta, o sea que el cosido es perfecto. Así que bueno, el Benro Polaris también funcionó perfectamente, no solo en la de 35mm, de 36 fotos, sino en la panorámica no traqueada y también en la de 85mm, todas ellas perfectas, desactivando la opción del tilt. Bueno, pues ya habéis visto, los resultados creo que hablan por sí mismos. A mí me dio un gustazo enorme eso de dejar el trípode 20 minutos trabajando, haciendo 4 filas con el 35mm, que yo 3 filas sí que he hecho a mano varias veces con el 35mm, pero 4 ya me parece súper tedioso. No creo que nunca hubiera hecho 4 filas con el 35mm. Entonces, dejar esto trabajando 20 minutos, tú marcharte a hacer otras cosas y luego volver y tener todas las fotos hechas con esos parámetros que tú has configurado, me parece algo increíble. Así que muy contento con los resultados, también con la prueba del molino, con la panorámica normal, que también en esa aproveché precisamente a dejar lo que es la cámara trabajando y mientras empezamos a sacar las cosas para cenar. Así que bueno, pues me parece algo que es brutal. Lógicamente sí que hay que decir que no espero que todo vaya a ser perfecto. Sigo pensando que algo que todavía está saliendo tiene bugs de firmware. Esto tendrá que mejorar en fiabilidad, a lo mejor con largas focales y demás, que iré probando en estos días. Pero sí que quería grabar este vídeo rápido para deciros, hey, que esta opción del tilt, en cuanto la pongáis en off, esto cambia y esto ya funciona, pero ya está funcionando ya mismo, como veis en estas muestras, al menos en mi experiencia en esta última noche. Y de hecho, para que precisamente nadie tenga problemas con eso del tilt, los desarrolladores de Benro han sacado, o están sacando hoy sábado, que es cuando estoy grabando este vídeo, una actualización de la aplicación en la cual esa opción del tilt no me queda muy bien si la van a quitar completamente o va a venir por defecto desactivada para que nadie tenga problemas, ¿vale? Yo creo que a lo mejor casi lo mejor sería quitarla para que nadie la active por defecto y tenga estos problemas si es que no tiene conocimiento de que esa opción puede producir errores en el traqueo. Así que nada, esto es todo lo que os quería comentar por hoy. Ya sabéis que el Benro Polaris ya se puede comprar, está en un precio bastante más rebajado, aunque no es precisamente barato.
va a subir bastante. Según los mercados, pues subirá más o menos, pero su precio será bastante superior. Así que si lo queréis comprar a un precio algo más reducido, no voy a decir barato, pero algo más reducido, abajo en la descripción os dejo mi enlace personal y también el código de descuento, que todavía tenéis algo menos de 2 meses para poder utilizarlo, del 15%. Y ya está, eso es todo lo que os quería comentar. Espero que tengáis un buen día, que os haya gustado el vídeo. Muchas gracias y hasta la próxima.